Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches. ¿Ya listos entonces para la sesión de este día? ¿Ya listos? Sí, Daniel, listos. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión. En el WhatsApp les mandé un archivo que se llama función buscar para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que vamos a ocupar pues, para dar la sesión. Bueno, miren, eh, ya terminamos lo que es, por decir algo, los primeros cinco tópicos que le podemos decir a eso que es la la semana 1 si nosotros vemos acá en la plataforma um, podemos podemos ver que eh, ya clausuramos lo que es la sesión 1, si vemos el manual estamos acá, miren con lo que era referencias terminamos los cinco puntos de la semana primera verdad y, y vamos a comenzar eh, desde el punto 6 en adelante los otros sería ya el segundo periodo. Entonces vamos a, tome, a tomar lo que es la función buscar, ¿verdad? Vamos a entrar a estas funciones de búsqueda de datos en tablas o en rangos de datos, como ustedes quieran decir. Y está en es la página 46 en adelante, ¿verdad? Bueno, eh, la función buscar lo que hace es que te permite buscar. Eh, un dato, ¿verdad? un valor en una celda o en un rango de celda. Y eh, esta función lo que necesita es que le des un valor buscado que, y que le digas dónde lo va a ir a buscar, nada más. ¿verdad? Entonces, él te devuelve eh, algo de, 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 de lo que le estás indicando. Por ejemplo, la función buscar, eh, le decís el valor buscar, que querés buscar, le decís dónde lo va a ir a, a buscar y lo que necesitas que te traiga entonces, acá en el manual está un poquito eh, hay varios ejemplos ¿verdad? y aquí está uno, mira tenés un cuadro donde está nombre, apellido, calificación eh, le vas a dar el nombre ¿verdad? le vas a dar el nombre, va a venir a buscar en la columna A donde está el nombre y te va a devolver cualquiera de los datos que querrás, ya sea apellido o calificación bueno pero vamos a ver ciertas cosas de esta función, mira. Hay que saber varias funciones. A veces nosotros eh, podemos echar mano de una función sencilla para algo sencillo o hasta algo robusto. Entonces veamos en el, en el archivito de la plataforma, en la, vamos a la sección 2, ¿verdad? En la sección 2, le damos clic. Y te va a salir lo que es la función buscar. Ahí está el extracto de lo que es la, la data, ¿verdad?, del de manual. Ahora, esto, como ya sabemos, arriba van a estar los tópicos, ¿verdad? Que está eh, la, la literatura, el clic de video grabado, el, la pregunta que yo la hago acá en vivo y luego, pues, un laboratorio. Estos temas todos tienen laboratorio. Espero yo que a esta altura ya los, ya los hayan hecho los de la sesión anterior. Bueno, veamos entonces ya con el archivo. Mira, la función buscar es que está categorizada dentro de las funciones de búsqueda, por ejemplo, fórmula, y dentro de eh, fórmula, el grupo de biblioteca de funciones. Aquí están categorizadas las funciones. En sí es la de búsqueda y referencia. Por aquí está buscar, mira, aquí está. Y dependiendo de la versión de Excel, vas a tener eh, buscar H, buscar V, buscar X etcétera, etcétera. Ah, Todas estas son una zona, digamos, un solo gremio de funciones que te sirven para búsqueda o referencia, ¿verdad? Y ya al saberlas ocupar te da algo. Okay. La función buscar, digamos que tiene dos, dos eh, maneras de utilizarla. La primera es a través de un vector, o sea, ocupada como vector. Esto de como vector son las los hojas como las conocemos normalmente, con campos. Y la otra es buscar a través de una matriz. Ya te voy a explicar esto. Lo único que acá sí te da una nota, esto, mira, dice sí, que la función buscar pasa a seleccionar un campo clave que es para la búsqueda y ese debe estar ordenado en forma ascendente. En la nota te lo dice. Si no está ordenado, no te va a dar la búsqueda, no hay macho. Y si haces una búsqueda y lo desordenas ese campo, también en la segunda búsqueda no te va a funcionar. Ya lo vamos a ver. Entonces, acá hay varias pestañas, mira, para darse gusto de varios ejercicios. Entonces, vamos a poner aquí clic en el primero. Tenés este conjunto de datos, mira. Y este es un cuadro que tiene. Eh, cinco campos. Vector es esto, mira, vector es cada campo. O sea, los campos individualmente no te van a decir mayor cosa. Por ejemplo, el nombre, si lo quitas de acá, o, o más bien dicho, si ocultas los demás, mira, si ocultas los demás, solo el nombre no te dice mucho, ¿verdad? Pero, y de igual, solo la edad tampoco. Entonces, una colección de datos o una tabla, o un rango de datos, un cuadro, como quieras decirle, está formado por campos. Y a estos campos, cada campo se le llama vector. Por ejemplo, en el nombre, el vector nombre, o sea, campo o columna nombre, la cabecera se llama nombre. Y los datos comienzan de donde dice Brian hacia abajo. Esto es bien importante. Hasta en Excel avanzado hay gente que se va en esto. El vector edad. De esta tabla es el segundo y lo da, eh, se llama así porque en el rotulo le he puesto la edad, pero los datos comienzan de 40 a 35. El vector status, mira, los datos comienzan no desde la cabecera, sino que desde de la columna F, fila 5 y así sucesivamente. Entonces esta data tiene cinco campos o cinco vectores y unidas, pues se puede llamar base de datos, de listado de ventas, como querrás. Estamos. a eso se llama vector mira vector en este caso son cinco por ejemplo si agarramos otro acá son cinco también si nos vamos al fi al, al final hay otro vector que está en forma horizontal que tiene tres campos mira entonces a eso se le llama vector columna o campo como quieras bueno dice así Primero, tenés que elegir qué campo es con el que vas a ocupar para la búsqueda. En este caso, si vos vas a buscar información de este cuadro, tenés que ir estructurando más o menos así como esta forma de formulario, mira, los datos. Por ejemplo, vas a dar el nombre. Tu campo clave con el que vas a buscar información en esta tabla, en, este, en estos datos, va a ser el nombre. Vas a dar el nombre. El Excel va a venir a buscar acá en el nombre cuando encuentre a Brian, porque en este caso es Brian, se va a quedar colocado acá. Entonces vas a tener la disponibilidad de preguntar la edad, o sea, de devolver, ¿verdad? La edad, el grupo, nota y estatus, todos los demás campos, ¿verdad? Entonces, eh, por eso se ha puesto así, mira, das el nombre y vas a ir a buscar la edad, son 40 años, das el nombre y vas a ir a buscar el grupo, la nota, etcétera Entonces, ¿cómo hacemos? Mira, la sintaxis está aquí vas a dar el valor buscado es una celda ya lo tenemos el vector de comparación es siempre donde eh, vas a ir a buscar el valor buscado por ejemplo si te están diciendo busque nombres vas a ir a buscar a los nombres si te están diciendo busque edad vas a ir a buscar en edad. en este caso el campo clave es nombre el vector de, ese es el vector de comparación valor buscado es nombre y el vector de comparación es donde va a estar la lista de nombres ¿Ya? y el valor resultado el vector resultado va a ser lo que te están pidiendo por ejemplo te están pidiendo edad grupo nota y estatus Ok, lo primero es que esta tabla te venís y te pones en alguna parte del vector del, del vector de comparación que es el nombre y le das mira qué le vas a dar ahí dice B. qué le vas a dar lo vas a ordenar de menor a mayor este mira datos y ordenar, si le das al revés por ejemplo si alguien se llamara zoila ya vas a ver, por ejemplo aquí en vez de chepe zoila con z zoila, zoila no debería estar ahí, si yo lo ordeno va a cambiar de posición, mira entonces hay que tener mucho cuidado con esto ¿verdad? si no ordenas esto no te va a funcionar buscar bueno, veamos entonces acá yo lo que he hecho es que he hecho una lista, verdad Ojo, estos nombres no están repetidos, son valores únicos. Aquí podías tener, no, DUI, podías tener NIT, números de licencia, números de empleado o código, no son para valores repetidos. Si hubieran repetidos, te va a encontrar el primero, el segundo ya no lo va a buscar. Vale. Entonces venís y acá he hecho una lista, ya ustedes saben cómo se hace una lista. Bueno, eh, por si no, entonces la lista se hace así, mira. Datos, validación de datos, aquí verá, lista, y acá marqué los nombres como son únicos, y esa es mi, es mi lista para no estar digitando, pues, va a venir y elegís Candy. Bye. Ok, este es el valor buscado, donde vamos a poner la fórmula de buscar es a la para donde quiero colocar la edad. Ahí vamos a poner igual buscar ¿verdad? Y ahí están las dos maneras en las que la vas a trabajar. Vamos a ver la primera, mira, valor, buscar, y, donde, y es la, la que tiene la sintaxis larga. La otra después te la explico, pero casi no se ocupa la otra. Vaya valor buscado, clic en la celda en donde está eh, el nombre, o sea, sería la referencia, ¿verdad? Punto y coma vector de comparación, eh, si voy a buscar nombres, voy a ir a buscar mi vector de comparación, van a ser donde están los nombres y marcar donde están los nombres, mira punto y coma y el vector resultado va a ser lo que a mí me están pidiendo, en este caso me están pidiendo la edad, y marca el rango de las edades, mira el rojo es el vector de comparación es donde vas a ir a buscar lo que, eh, el dato que te han dado a buscar y el vector resultado es eh, la columna donde vas a dar el dato que querés. En este caso es edad y cerrar paréntesis. Y ahí sale que tiene 15 años. Mira. ¿Ya? Valor buscado. Vector de comparación, donde están todos los nombres. Y vector resultado, en donde está la edad. Ok. Pues voy a comenzar con el último. Igual. La función buscar. Valor buscado, clic en donde dice Candy, punto y coma. Vector de comparación es donde están los nombres, punto y coma. Y el, re, el vector resultado es donde está el estatus. Y cerrar paréntesis. ¿Verdad? Ahora veamos y agarremos grupo. Igual, buscar valor buscado es donde está Candy, la celda I5. Punto y coma. Vector de comparación es donde están todos los nombres. Ahí está Candy, ¿verdad? Punto y coma. Y lo que te piden es grupo. Y ese es el vector resultado, ¿verdad? Clic, grupo. Y cerras paréntesis y enter. Entonces, acá está en el grupo uh, C. Nota, sería igual. Buscar valor buscado, clic en el candy, vector de comparación donde están todos los nombres sin la cabecera, fíjate bien, no agarras cabecera, solo agarras los registros, punto y coma y el resultado que te piden, ah, nota mira, y enter, y ahí están los datos, mira. Si venís y cambias cualquier nombre, por ejemplo Lupe, cambia, mira, Lupe, ve, esto es seguro. Si venís y agarrás eh, Soila. Ahí está, mira. Soila. Ahora, que esto queda así funcionando. Y esta es una búsqueda segura, ¿verdad? Pero, pero, ojo, ¿qué pasa si venís y agregás a Dani? Copiamos nombres. Copiamos todo para no estarnos con tanta cosa. Control C y Enter. Vaya, mira. Para comenzar... Dentro de los rangos de búsqueda, el último registro no está incluido. Uno. Y segundo, eh, cada vez que agregues acá, puedes cambiar, mira, puedes cambiar cualquier dato de los anteriores, menos el nombre. Si cambias el nombre, tienes que volver a ordenar. Si agregas otro, tenés que volver a agregar. Mira, Dani, voy a poner en rojo. Y acá vengo yo y voy a ordenar. Serían datos y voy a ordenar de ascendente, de la A a Z, mira. Y Dani cambia. Ok, entonces, como Dani cambia, el que quedó fuera de la cobertura es el último registro, ¿verdad? Soila, ya te vas a dar cuenta. Mira. Zoila quedó fuera de la cobertura, ¿verdad? Para comenzar, Zoila, como ya está fuera de la cobertura, ya no me lo acepta, entonces eh, tengo que borrarlo. ¿verdad? Mira, la cobertura ya no está ahí. Entonces eh, agregó Dani y ahí está 33 años B9 y aprobado. 33 años B9 y aprobado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que estés haciendo. Ahora, ¿cómo aumentar la cobertura? Mira, de la validación de datos, ya sabes, ¿verdad? Te venís a validar. Y en validación ahí está la cobertura. Mira. Y en vez de 14, le decís 15. Y ahí está. Ya te va a agarrar ¿ves? ¿eh? Aquí está. Uno. Y para la función buscar. Y a donde terminen en 14, mira, lo rojo, lo morado, ¿eh? Entonces venís y terminan en 14, le decís que terminen en 15 y le decís que termina en 15. Vaya, y ahora sí, mira, las coberturas están amplias. En la primera, pero en las demás no, mira. Entonces tenés que arreglar esas coberturas. Y si buscas zoila, te va a dar 20. Y lo demás no porque debe terminar en 15. Lo voy a modificar así rapidito. Hoy sí, mira, F. Y acá. 15. Y acá. 15. Enter. Y en el último también. 15. Y acá eh, lo bajo mejor. Vale, y hoy sí, mira. Ya cambió. Como te digo, si yo les cambio edad, o sea, cualquier dato que cambie menos el parámetro que busco, no hay problema. Porque si cambias aquí en vez de Brian y pones otro que se llame, no sé, uh, Sohan con Z, ¿verdad? Entonces, eh, de arriba ya no va a estar. Tenés que darle a ordenar y si sí te lo va a buscar. Pero si, por ejemplo, a, a la. A, bueno, a Dani le ponemos 40 años, veamos. A Dani le ponemos 40 años, sí, mira, no hay problema. O sea, cualquier dato... Puedes cambiar menos, menos el campo a buscar, el dato a buscar. Si lo cambias, ya sabes, ¿verdad? Tenés que ordenarlo. Entonces, esto, si lo desordenás, mira, si lo, 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 lo ordené a lo contrario, ahí está, ¿ve? No he terminado, mira. Y aunque esté bueno todo, pero eh, tenés que ordenarlo nuevamente, ¿ves? En forma ascendente y te va a funcionar. ¿Alguna pregunta con lo que estamos viendo? Todo bien. Vaya, mira, para una búsqueda sencilla, suficiente con esto, ¿verdad? Buscar el campo, el campo clave o el vector puede estar en cualquier parte de la lista. Puede estar, en este caso, está al inicio, puede estar en medio, al final, como sea, no importa, esta busca para adelante o para atrás. No importa el orden de los campos que estén. Vaya, solo que tenés que tener mucho cuidado, que tiene que estar ordenado. Vamos a ver la segunda. El segundo ejemplo, aquí vienen bastantes ejemplos. ¿vale? Entonces vamos a dar gusto. Buscar el segundo ejemplo. Vaya, mira, esta data es un poco más larga. Mira, tiene más más ejemplos. La verdad puede tener cincuenta mil, no hay problema. Entonces aquí ya armé mi formulario de búsqueda y de completar datos, verdad. Yo le voy a dar el apellido. Este es mi campo clave a buscar, el apellido. Debes escribirlo como es, ¿verdad? Debes escribirlo como es. Si querés, le haces, ya sabes qué, ¿verdad? Eh, tu, tu validación de datos o lo escribís. Y recordad que como son opciones de búsqueda, son para datas de registros únicos. Vamos. Entonces venís y va, vas a devolver, te das el apellido y vas a dar todos los demás nombres, ¿verdad? Los demás campos, código, nombre, teléfono y distrito. Vale, venís y vamos a agarrar esto, este apellido, control C, y acá voy a venir a pegar este apellido, mira, Cardoso. Ok, eh, ya tengo hecho lo de, la búsqueda de nombre, William, mira. Te das cuenta, valor buscado es el apellido. ¿En dónde lo va a ir a buscar? que es el vector de comparación? El apellido lo va a ir a buscar en la lista de apellidos. Ahí está en rojo. ¿Y qué voy a devolver? Bueno, como me está pidiendo el nombre, el valor resultado es el nombre. Cuando se ubica en Cardoso, te puede devolver todo lo que está en esta fila. Mira. Así trabajan estas funciones. Te ubicas acá y puedes dar el que está a la par, ah, pero uno por uno, ¿verdad? Bueno, ahí está William, ¿verdad? Vaya. Bueno, vamos a hacer igual eh, la función buscar. Valor buscado, el que está arriba, punto y coma. Eh, ¿Qué me piden? El código. Ok, sí, pero como me dan valor buscado apellido, voy a ir a buscar los apellidos en los apellidos. Mira, acá. Punto y coma. Y el vector de comparación es, es la columna o el vector donde voy a ir a buscar lo que me piden. Me piden el código. Entonces voy a ir a buscar acá. Ya sabes cómo trabaja la función. Se va a ubicar en... En Cardoso, aquí ven, Cardoso, y te va a dar el dato que está a la par, porque eso lo has marcado. Cerras paréntesis y ahí está, mira, ahí está el apellido. Vaya, entonces, para no andar con tanta onda, eh, vamos a anclar eh, las celdas. Por ejemplo, donde estás poniendo, donde estás poniendo en la H2, el valor buscado no se va a mover. F4, ¿verdad? La, los dos dólares, queda fijo. Y la matriz de búsqueda, donde va a ir a buscar el apellido, tampoco se va a mover. Mira, que está aquí. Es desde, desde B2 hasta la B27. No se va a mover, la fijo. Y lo que sí se puede mover es eh, que me pida código o que me pida nombre o teléfono o lo demás. Vale, pero en este caso tampoco se va a mover lo que es el nombre. Cuando digo no se va a mover es porque voy a trabajar todas, fíjate bien. Voy a trabajar todas desde la fila 2. Todo va a ser desde la fila 2 hasta la fila 27. Y lo que va a cambiar arriba es A, B, C, D, O, E. ¿Ya? Vaya, mira, ahí también. Ok, ahora ven, venimos y control C. Voy a copiar el código y la pego en donde dice teléfono. Ok, ahí F2. Y si te das cuenta, ah, bueno, lo que no anclé fue la la ancla la del nombre control C y la voy a pegar en código verdad Ahí, mira pero en código siempre valor buscado es el apellido lo va a ir a buscar en los apellidos pero código no es lo morado mira entonces en vez de C agarro con el mouse este rectángulo clic y lo paseo para el otro lado mira lo muevo ve lo puedo mover ve Y le doy clic ahí porque era el código. Esa es una. La otra manera es esta. Mira, voy a copiar el código, control C, y lo voy a copiar acá. B. A teléfono. F2, mira, valor buscado es el apellido, no se mueve. Y los apellidos los va a buscar en los apellidos. No se mueve, pero ahora sí, en vez de a, me está pidiendo el teléfono. Entonces, en vez de a, el teléfono en qué columna está columna D. Ajá, entonces venís y la referencia en vez de A, pone D, mira, D, D2, D27 y ya cambió, mira. Estamos, y entonces ahí yo le doy el apellido, busca los apellidos, cuando lo encuentra, eh, se coloca acá en Cardoso, ¿verdad? Y yo le digo que me devuelva el teléfono y ahí está, mira. Y me da el teléfono, control C, copio lo del teléfono, lo pego en distrito, F2, y ya sabemos verdad el apellido lo busca en los apellidos lo encuentra y hoy qué me pide distrito estamos en la última parte verdad y el distrito en qué columna está columna E ajá entonces la referencia de D las cambias por E y ya estuvo mira ahí están marcadas las tres cosas eh, el apellido lo busca en los apellidos y me devuelve el distrito y ahí está mira entonces, si te das cuenta, es Cardoso este que está ahí. Y pegó. Se llama William, termina en código AM, 9AM y el teléfono y en Miraflores. Vaya, si te diste cuenta, ahora eh, la buscar estaba no al inicio, sino que estaba más adelante. Pero ya sabes, ¿verdad? Tenés que a, a, a ver qué. Mira. De mayor a menor. De entrada, fue lo primero que detecté que ya estaba ordenado. Si lo desordenas, no te va a funcionar. Mira. Si lo ordenas, por ejemplo, mira, acuña. En vez de acuñas, le vamos a poner solo con Z, mira. Y si yo lo ordeno, eh, vuelve a funcionar. Pero ahora el primero es B. Entonces, si yo busco apellido solo, me lo va a encontrar. Solo que se fue al final, ¿verdad? Pero si yo le pongo allá a solo, le pongo a cuña otra vez, mira, lo tengo que volver a ordenar. Y vuelve a pasar a cuña arriba. Y lo tengo que, y hoy si lo busco, a cuña, está bien, mira, lo encuentra. Y si pongo a cuña con mayúscula, a cuña. lo encuentra, por ejemplo, si yo pongo uh, en vez de acuña, pongo este ¿verdad? y después pongo acuña otra vez, mira, a con mayúscula a, acuña, enter lo no busca, o sea, a mí no, con la mayúscula él busca y encuentra estamos con este ejemplo este ejemplo te demostró que el buscar está afuera o sea, está eh, no al inicio de la, de la tabla sino que es el segundo campo estamos con eso Bueno, ese es el segundo ejemplo. Hoy vamos a ver este, mira. Te recuerdo que en la plataforma uh, tenés un video, ¿verdad? Ese video está aquí bien, material de apoyo y lo vas a buscar y si quieres, necesariamente lo ves, ¿verdad? OK, mira. Acá está fácil, mira. Tiene eh, numeración de registro, ¿verdad? El código, el artículo y el precio de no sé qué, precio de venta. Entonces te piden encontrar, eh, te, 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 te piden buscar en base a código y el segundo campo, mira. Y te piden devolver el artículo y devolver el precio. Entonces esto está fácil. Ahí borremos eso, sería igual. Buscar. Valor buscado es en donde está el código la referencia G8 y si querés la ancla de una vez pero como aquí no hay donde perder solo, solo vas a buscar un dato a la vez mira vaya F8 coma el código lo va a ir a buscar y el vector de comparación es donde están los códigos ¿Verdad? sería la segunda parte de buscar y el vector de resultado es lo que te piden en este caso no creo creo que me piden el de qué artículo es mira y cerras paréntesis. Y ahí está, mira, camisa. Si cambias la descripción de camisa por camisa, mira cómo estoy escribiendo de camisa, todo feo. <laughs> mira. Entonces, ¿acá qué tenemos que hacer? Ordenar la data. Es lo primero que tenemos que hacer con con... Con esto, ¿eh? Estamos, entonces, uh, acá, eh, no me acuerdo si decía antes de camisa que decía, vamos a darle control Z. Dos veces camisa, ah, camisa y camiseta. Bueno, ok, todos los códigos, veamos, ¿os, or, están ordenados, estamos bien, ¿ves? ¿vale? Eh, código y es el 01. Camisa. El código 05. Camiseta. El código 07. Zapato. Mira, para que mires que funciona el código A. Solo estoy cambiando la terminación. 8. Mira. Supongamos, pongo un código 100: A00100. Veamos bien. Vaya, si querés, pones una lista de validación. Si no se repiten. Sin embargo, pues eh, solo copiemos. Control C, Control V. Vaya, veamos el segundo eh, dato que vamos a dar. Igual. Buscar el código, punto y coma, en el listado de códigos, punto y coma, y que voy a devolver. Precio. Mira. Cierro paréntesis y ahí está. Entonces, eh, el código 4, jeans y camisa. Si yo cambio al 9, corbata y lo que y, y el precio. Entonces, eh, como te digo, vamos a hacer una prueba. Eh, si tengo dos códigos A1, mira, el código A1 está al inicio y al final. Ya sabemos que hay que ordenarlo porque he hecho un cambio. Ok, está pegado, mira. Ojo, está pegado. Yo pongo el que voy a buscar el código A001, él me va a dar el primero que encuentre. Ajá. Ahí está, pero eh, no es este el que yo quiero. Entonces, acá he de tener un gran cuidado con esto. De hecho, eh, si son ah, códigos que no deben repetirse, no, nunca vas a tener problema, ¿verdad? En este caso se repetía el código, alternativa para buscarlo podría ser por descripción, pero como estaba repetido completo, entonces ahí sí encuentra uno. Ahora, si solo estaba repetido el código y los datos de más campos eran del otro registro, entonces lo podías buscar con descripción o con el número, ¿ya? Y tendrías que cambiar a un poquito cómo digitas la función eh, buscar, ¿verdad? Este ejercicio lo tienen, eh, creo que está aquí en el manual. Bueno, estamos con este segundo ejercicio. Sí. A ver. Ajá. Sí, estamos bien. Gracias. ¿Alguien quería preguntar, no? Sí, una pregunta. Vi que hace ratito puso A00100 y le tomó el, el, el artículo. No tendría que haber devuelto error. Esa es una pregunta. ¿Cómo no? Pero te voy a decir que la función buscar sola es, es muy malísima para buscar así. Esa no, era la otra pregunta. Si no sí. tienes la opción de, de que encuentre el valor exacto. Sí, es eso. Entonces eh, te encuentro un aproximado. Ese es el problema. La función buscar es muy buena cuando vas a ocupar valores que estás por seguro que no se repiten acá. Pero en el caso que agarra, agarra la discreción de un valor parecido, exacto, ¿verdad? o sea inexacto, digamos. Entonces la función buscar en el fondo en Excel prácticamente casi no se ocupa. Son pocos casos en los que se ocupa, en los que estás completamente seguro de que así se va a escribir y son únicos. Aquí ya, ya si te das cuenta el 01 está repetido. Entonces, eh, sí se puede ocupar, porque yo una vez en, list en listados para buscar personas a través de un código, perfecto, como no se repetí, estaba validado. Ahí está, mira, me dio calcetines. ¿verdad? Entonces, acá corremos el error que me dé uno de los dos. Yo no sé cuál, cuál de los dos es el real del 0001. ¿verdad? Entonces, eh, te saca de apuro la función buscar en sí cuando... Eh, son datos así como estos ahorita en el código está de veamos, del A001 hasta el A0010 si yo pongo esto y le pongo aquí eh, en la parte de formato condicional y le pongo valores duplicados, ahí no hay ningún duplicado, mira si yo escribiera A0010 0 10, sí Ahí hay duplicado. Entonces, ah, cuando es así, la función buscar sí es muy buena. Pero en el fondo, eh, una búsqueda seria nadie te la hace con esto, ¿ya? Eh, yo tengo una pregunta. Ajá. Ok. Eh, en el momento que usted ordenó eh, de orden alfabético los artículos, vi que se ordenó, valga la redundancia, solo la celda, perdón, la, la columna de artículos. Entonces... Eh, puede hacer que la P que estaba arriba bajó hasta abajo, pero el código quedó intacto, entonces no habrá como una confusión ahí o no habrá una opción donde pueda mover tanto el código como el artículo. Vaya, eh, con función buscar, yo en el fondo no se las recomiendo cuando vayan a buscar eh, en bases de datos. Hay otras funciones más avanzadas y casi así de iguales de, de estas de fáciles para meterse a a complicarse la vida, ¿verdad? En sí eh, la buscar está en desuso, ya Excel ya no la va a ocupar tanto, se enseña porque sí te puede servir para algo, pero eh, concatenada, así como búsqueda avanzada, ¿verdad? Pero en el fondo, aquí lo más seguro es ocupar una buscar V, porque te va a dar eso exactamente y puedes tener los demás criterios, esa es una. La otra es que si tenés Excel avanzado, puedes ocupar la buscar X. O si conoces la, las opciones de índice y coincidir, puedes ocupar esa. Esta, digamos que para búsqueda sencilla de un listadito está bien, pero es muy inexacta, es muy volátil el resultado que te da. En ese sentido ya vimos acá unas cuantas fallas, ¿verdad? Y digamos que yo no me arriesgaría a tener una gran base de datos y, y hacer con esta buscar esas búsquedas. Ya, ya van a ver, lo que pasa es que ustedes eh, chequeen acá en el manual. Ahorita porque estamos aprendiendo función por función, ¿verdad? Pero esta semana es la semana de las opciones de búsqueda, ¿ya? Entonces, eh, buscar en el fondo la tiene Excel porque se aplica poco en algunos casos, ¿verdad? Pero la sustituyó buscar B que busca para abajo y buscar H que busca horizontal. Esas dos. Pero esas dos han sido sustituidas, digamos, por buscar X, ¿ya? Que eh, es un poco mejor. Pero eh, si te das cuenta, hay otra cosa que se llama para buscar, que es una búsqueda de funciones compuestas, que es índice y coincidir. Que por cierto, eh, no sé si aquí se va a enseñar esa. Son dos funciones, ¿verdad? Índice y coincidir es una búsqueda compuesta. Pero las opciones de búsqueda que nosotros vamos a ver son buscar, buscar V y H. Y índice ya no sé, hay que ver en el manual. Como te digo, para buscar una, digamos que te digan, "Vaya, aquí están los nombres de las personas y aquí está la nota", o sea, no te complicas tanto, los nombres es muy raro que tenga todo el nombre repetido, ¿verdad? Sin embargo, si te dicen el DUI, nadie va a tener el DUI repetido. Lo que podría pasar es que escribas mal. ¿Ya? Las funciones de búsqueda siempre, siempre y cualquiera que estés ocupando no hay datos repetidos, o sea, no deben haber datos repetidos. En el caso de haber si eh, puedes armar una función robusta de búsqueda, te va a decir a la par cuántos hay. Porque aquí puedo poner un conteo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puedo hacer contar. ¿Verdad? Contar. ¿Qué valor voy a contar? Este. Este. Un ejemplo. Yo le puedo decir acá, ¿verdad? Contar esto. Y ahí me va a decir cuántas veces hay, mira. Sería una búsqueda con criterio igual. Contar puntos sí, ¿verdad? Ente, eh, eh, contar puntos sí, creo que no sé si lo hemos visto con usted. Sí. ¿El rango, el rango, ¿cuál es? El rango son estos. ¿Verdad? Ese es el rango. ¿Y qué va a ir a, a, a buscar? Esta. Va, entonces ahí lo que me está diciendo es que este código solo está una vez. Y si yo cambio el código... está una vez, pero si yo el A2, digamos, el A2 lo pongo por aquí, mira, aquí ya hay un error. Lo puedo saber con formato condicional y lo puedo saber con esto. Sí se pueden hacer unas búsquedas con, con cosas duplicadas, ¿verdad? Y te puede decir cuántas veces está. Entonces, sí, pero acá te encuentra la primera, ¿verdad? Porque las funciones de búsqueda hacen un barrido de arriba para abajo. Pero ese sería otro tema, ¿verdad? Entonces, eh... Acá hay que tener cuidado con eso. La función buscar eh, funciona, pero tiene sus ambigüedades, ¿verdad? Ya vimos una. Slick, aparte del buscar X, ¿hay alguna más avanzada? Buscar X, la ventaja es que busca eh, verti vertical, horizontal y, horizontal y para adelante y para atrás. Uh -huh. Y te da el mensaje de error. Vaya, deficiencia de, de, de buscar X es que solo está en, en Excel 3.20, en el último Excel. pues va. Y en Excel, Internet. Ajá, y en Internet. Entonces, si yo tengo Excel 2013 y hago esto con buscar X y te lo mando, no va a funcionar. Entonces, um, yo me voy por las opciones de búsqueda de índice y, y coincidir, porque eh, yo le digo qué va a buscar y en dónde. Entonces no importa si busca horizontal, vertical, adelante, atrás, abajo. Pero eso se llaman búsquedas compuestas, ¿verdad? Eso ya es otro punto. Entonces, si no lo encuentro con índice y coincidir, no está. Ocupar es... una búsqueda X eh, anidada, ¿verdad? Buscar X. Sí, anidada. pero lo que pasa es que no toda la gente tiene los Excel. O sea, si yo tengo el Excel 321, voy a ocupar buscar X. No me voy a complicar. Es bien fácil y en una sola búsqueda hago todo. Pero el problema es que si yo mando ese archivo para una persona que tiene Excel 2.16, o sea, 2016, no, ahí está el detalle, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la versión, buscar está en todas, buscar V está en todas, buscar H está en todas, índice y conseguir está en todas. El problema es la X, buscar X, que no está en todas, ¿verdad? Ese es el detalle. Ok. Entonces, lo ideal es saberlas todas, ¿verdad? Y si yo le hace todas, entonces yo lo que haría es facilitarme la vida. Si, si yo sé que todos ocupamos Excel 321, o sea, este, el, el 2020, 2023, la última versión, digamos, entonces ocupo buscar X, ¿verdad? Pero si yo quiero estar seguro, entonces ocuparía una función de búsqueda. Si es para abajo, buscar V. Si es para horizontal, buscar H. O si no, índice coincidir, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos acá. Vaya, mira, eh, vamos a hacer esto, la, la buscar en, en, la, en la, el ejemplo 5. Mira. El ejemplo 5, eh, la data está horizontal. ¿verdad? Los campos están en filas. ¿verdad? O sea, no está como ese. ¿verdad? Vertical sino que está horizontal. Esa es la 5. Entonces, estando en horizontal, eh, te van a dar el código, ¿verdad? el código del producto, o sea, lo que está en amarillo, te van a dar eso. Y vos vas a encontrar descripción y existencia. Entonces, ahí está ya la primera hecha, mira, está hecha con buscar. Vale. Okay, borramos eso. Y se pone igual, buscar. Ah, ojo, lo primero que tenés que hacer es agregar, ordenar esto, pero acá... Fíjate bien, acá si ordenas esto, <laughs> hay que tener cuidado porque. ¿Qué te va a ordenar? ¿Cómo, cómo ordenarías acá esto? Así. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay que tener cuidado. ¿verdad? ¿Cómo ordenas? Yo vi que los códigos están de 10 en 10, 10, 20, 30, 40. O sea, va ascendente, pues. O sea, si tenés código 1 en adelante, va ascendente. Ya lo hiciste. Porque se prestó esto. Si no vos qué tendrías que hacer, mira lo que es, tendrías que copiar esto, control C, venirte para acá, mira todo lo que habría que hacer, acá ah, pegado especial y transponer, ¿verdad? Estamos, qué, transponer, vaya, mira, entonces ya hiciste esto. Entonces acá, si ya, ya, ya lo traspusiste, lo puedes ordenar. Mira lo, mira, lo ordené de mayor a menor y hoy lo ordeno de menor a mayor. Vaya, lo ordenas y después esto lo marcas otra vez. ¿verdad? Mira todo lo que hay que hacer. A veces esto es complicado. ¿verdad? Y venís y acá le das pegado especial otra vez. Y le, le volvés a dar, transponer, ¿verdad? Y quedaste bien, mira. ¿ya? Entonces, así ordenaste estos códigos. Vale, digamos que están ordenados, ¿verdad? Como están ordenados, vengo y ponemos igual, buscar. ¿verdad? La función buscar, ¿y qué busco? Valor buscado es el que me dan arriba el código, punto y coma. Eh, ese vector lo va a ir a buscar en donde están los códigos, los amarillos, ¿verdad? Valor buscado. Y el vector que te va a dar, ¿cuál es? Descripción o existencia. En este caso sería primero descripción, marca descripción, mira. Y ahí están ya los tres datos. Cierra paréntesis, siguiente. Y ahí está, mira. Arriba es el valor buscado. Abajo, todo lo amarillo, es el vector de comparación, ¿verdad? Y lo celeste, o azul, o morado, no sé qué color sale. Y eh, es lo que te pide. Vaya, ya sabes, la segunda es igual. Función buscar. Clic. ¿verdad? Punto y coma. Eh, lo amarillo es el vector de comparación. Y el valor que pedí, que te pide, es la existencia. cerras paréntesis. Y ahí están ya, mira. mira voy a poner el 10 veinte 10, 20, ahí está o sea, sí es efectiva esta función y no te puedes no te puedes complicar tanto ¿verdad? busca para adelante, para atrás y todo pero tienes que estar completamente seguro que estos están ordenados, ahora, ¿qué pasa si escribo uno que no existe? ahí está el detalle pantalla me da, a ver ¿dónde está la pantalla? aquí Ahí está, ¿verdad? Que se pierde, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero sí te saca de, de, de apuros. Por ejemplo, una lista de estudiantes y todos tienen código de estudiantes. No, no te vas a equivocar, ¿verdad? Y le pones validación y ya estuvo, no hay problema. Vale, ok. Veamos esto, mira. La función buscar eh, le, la lees en el manual. y tiene una variante, o sea tiene una segunda sintaxis y la segunda sintaxis está aquí mira. Lo primero que vimos es la función buscar en forma de vector, o sea columnas. Las la variante es esta en forma matricial. En forma matricial es así mira. Buscas parejas, pones buscar y pones en una celda que vas a digitar una una letra de estas vocales. Aquí en este caso las parejas serían así. Mira, las cinco vocales aparejadas con números del 1 al 5. Por ejemplo, el, la A va con la parejita del 1. La E con el 2, la, la I con el 3 y así sucesivamente. Entonces, hacer parejas. En una celda vas a digitar la letra, ya sea A, E, I o U. Esa, letra, esa celda es la celda A1. Entonces, cuando vos digites en la celda A1, él te va a decir que digites la A, él te va a aparecer a la par el número 1. Y ya te voy a explicar en dónde lo puedes ocupar. Las fórmulas matriciales traen eh, entre corchetes. Mira, se escriben un poco raras, pero llevan un corchete. Mira, aquí ve, ahí llevan el corchete, la, eh, no corchetes, sino que llaves son. Pero ya te voy a explicar cómo cómo funciona esto. Y esto es así, mira, donde dice matriz. Vale. Mira. La celda en cuestión es la amarilla. Ahí es donde vamos a digitar el dato. ¿Ya? Y a la par me va a decir la pareja que corresponde. Fíjate esta matriz. Matriz es así. Es que tenés un dato y a la par la pareja. Esa es una matriz. Entonces, bueno, usted no puedes tener una matriz. Así como esto, mira. Esto en el fondo es una matriz, pero tiene muchos vectores. Entonces, en forma matricial, yo tendría que aparejar el nombre con la edad. Y aquí sí puedo yo que a Brian le toca 40 años, a Cindy 15. Entonces, en forma de matriz buscar es así. A la letra A le toca el número 1. Vos podrías poner esto, mira. Por ejemplo, si vos venís y eh, a ah, usted qué curso va a recibir? A ah, básico. Ok, váyase al aula 1. Y usted qué va que recibe? Intermedio. ¿Ya? Entonces está haciendo pareja, ¿verdad? Al Excel básico lo mandas al aula 1. Al Excel intermedio al aula 2. Entonces, estas fórmulas es de interpretarlas. Se le pone así A ah, con esto, pero eh, A ah, son los cursos. O puedes hacer al revés, ¿verdad? Puedes poner eh, primero el uno y luego el otro. Entonces vas a hacer parejas. Entonces, en alguna parte, en alguna parte, la matriz que vas a buscar es esta. Ojo, esta matriz, si no la digitas en Excel, así como está acá, la tenés que construir así como está acá. Mira, digitarla en la celda. ¿Qué ve? Decirle, mire, la celda en la que voy a introducir el dato a buscar es en A1 y la matriz va a ser esta. Pones las primeras, por decir algo, la primer, el primer vector de la matriz, son letras, van entre comillas, ¿ya? Y el otro, números. Entonces, eh, hay otra función que hace mejor esto y es la de elegir, ¿verdad? Entonces, si la otra es más segura, no te vas a decantar por esta, ¿verdad? Pero eh, tienen una forma de esto. acordar que el Excel se evoluciona. Va, vale, entonces venís y. Acá, si te das cuenta, yo voy a digitar la letra A. Acá la letra A no tiene nada, verdad. Yo digito A, puedo digitar B, puedo digitar C, puedo digitar lo que lo que tenga que digitar, verdad. Pero el problema es esto, mira, es la fórmula. O sea, acá yo lo he digitado toda la matriz, la he digitado en la fórmula. Entonces, para correrla tengo que apretar teclas especiales. Entonces yo no me voy a complicar cada vez que la corra, verdad la tecla especial, vengo yo y le digo que la matriz y la construyo, ¿verdad? A Excel solo le interesa esto, mira, primer grupo de datos y segundo grupo de datos. Yo le puse letras, números y matriz, ¿verdad? Vos le puedes poner cursos, aulas. Y acá, primer semestre, ¿ya me entendés? ¿Cómo va la onda? Entonces acá yo en el segundo, a donde está amarillo, bueno, digo yo, así, donde está, bueno, amarillo, ¿no? Porque ya tengo donde está verde. Donde está verde, siempre va a ser la fórmula. Pero eh, el B2, le he dicho yo que la matriz, en vez de digitar todo lo que está abajo entre llaves, mira, le he marcado la matriz. ¿ya? Pero debe estar a la par la matriz, ¿verdad? ¿Verdad? Le he dicho, ok, mire, cuando yo digite en la A2 la letra, usted me va a ir a buscar en la matriz y marca ambas. Dos. Ambas. Va a ir a buscar la parejita. Entonces venís y mira. Digitas E, te busca la, el 2. Digitas, por ejemplo, en vez de E, eh, puedes poner alguna otra cosa, ¿verdad? Digitas o y te busca. En cambio, arriba, eh, tenés que apretar eh, que se ejecuten, no me recuerdo bien si es control, no sé qué. Pero yo me voy por la matriz escrita aquí, mira, es más fácil. Además que la puedes editar. ¿Qué tal si en vez de A ya no es A, sino que es X? <laughs> ¿Verdad? Este estar escribiendo en la fórmula está fregado, ¿verdad? Entonces, acá mejor venís y apretas X, ¿verdad? Y ahí te sale, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque hay que ordenarla, ¿verdad? Esto tiene que estar ordenado también. Uy, y le di. Ah, vale, pero acá, eh, como te digo, es una manera de ocuparla, pero hay otras funciones que sustituyen esto. Vos puedes decir exactamente cuando vas a definir, esto se llaman parejas. Para la A, definís la pareja tal. Para la E, definir la pareja tal. O puedes hacerlo al contrario. Para el 1, definir la pareja. Y aquí, ¿cuántas parejas serían? Si tengo cinco letras, ¿cuántas parejas serían? Cinco parejas. Sí, correcto, porque la primera pareja es A1, la segunda es esta, la tercera es esta, la otra es esta. Entonces más adelante te, vas a, 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 te van a sonar unas funciones que eh, les tenés que definir parejas. Una de esas es una función nueva que se llama si sí ¿Te acordás de la función si? Sí? Hay una función que eh, se llama si sí, que se llama uh, sí punto O sea, es decisiones pero con varias. En vez de ser si sí anidado, vos le decís, ok, mire. Voy a tener cinco evaluaciones. Y para la evaluación uno, el valor verdadero es esto. Para la dos, el verdadero es esto. Para la tres, el verdadero es esto. Y le decís el verdadero. Y si no se si cumple uno, pone de una sola vez el valor falso que es dejar espacio en blanco o decirle eh, no cumple. Entonces, más adelante te vas a dar cuenta de este tipo de cosas. Pero eso, entonces, esta así se ocupa de matriz. Y vamos a ver otro ejemplo. Aquí está, en, en el de frecuencias. Bueno, mira. Vos vas a tener aquí un número. Este número, si vas a buscar la frecuencias este número debe estar ordenado de mayor a menor, de menor a mayor, perdón. Aquí, mira, si te das cuenta, está ordenado, mira. Está ordenado, ¿verdad? Entonces venís y acá, en donde dice resultado, el resultado es la matriz. Ok. bien, ¿qué te está diciendo? Ahí te está diciendo que vas, vas a ir a buscar la frecuencia 5.77. Le estás escribiendo la frecuencia en la matriz que? En la matriz esta, donde están los dos datos. ¿Te das cuenta? Bueno, vale, ok. Esa es una. Y te da color verde ahí. Pero no te confundas, porque si le ponemos en vez de frecuencia 5.77 y le ponemos. 4.19, y eso debe cambiar. Anaranjado, y aunque lo estés viendo, mira, verde, tenés que tener cuidado. No busca el color, busca el primer dato en esa matriz. Estamos. O sea, matriz es decirle, busquen todo esto. En cambio, antes le decíamos, busquen esta columna y en esta, o sea, yo le marcaba. Ahora, si estaban a la par, pues se miraba como que fuera una sola matriz pero acá en matriz lo que le dice es que marcas ambos abajo otro ejemplo es lo mismo ¿verdad? ¿en dónde está la función buscar? en donde dice rojo busca la frecuencia en la matriz aquella ¿estamos? este sería así, mira, como que lo quieres así igual, buscar buscar, ¿verdad? Valor buscado, ¿cuál sería? 4.14. Punto y coma. Ese 4.14 lo va a ir a buscar en las frecuencias. Aquí lo estoy haciendo como vector, mira. Estamos, mira la diferencia. ¿Ya? Y cuando lo encuentre, que me va a dar? Los colores. ¿Y que me va a dar? Ahí rojo, mira. ¿Te das cuenta? La diferencia en, en acá, mira. Si yo lo hago como vector, la sintaxis ocupa tres partes. Y si lo haces como matriz, la sintaxis ocupa solo dos partes. Pero porque los campos están a la par. Pero si en medio de ellos hubieran más campos, no puedes hacer una búsqueda como matriz, porque no puedes comenzar y marcar esto ahora. Entonces ahí vas a decidir cómo la ocupas. Yo te recomiendo que la ocupes como vector. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces la diferencia es esta, mira. La sintaxis vector lleva tres partes y matriz lleva dos. Si te das cuenta, acá es lo mismo. Matriz lleva dos. La primera es el valor, el valor buscado y la segunda, aunque tenga todas esas llaves, es haber marcado todo esto. Vamos ¿va? con la función buscar. Lo, in, lo interesante es agarrarle la, la, la logística a esto. Ya vas a ver después, cuando veamos todas la, las funciones buscar, vos vas a ver el potencial de cada una y vas a ver de que a veces en un listado no vale la pena ocupar una función robusta, sino que con algo sencillo sale. Pero también vas a ver a veces de que un listado pequeño puede ser complicado y tenés que ocupar una función más segura. Ahí, como te digo, cada quien va a ocupar, ¿verdad? va a ocupar eso. Por ejemplo, vaya, en este dato, mira, en este dato que acabamos de ver, de esto, o sea, yo prefiero ocupar esta, mira, <laughs> la buscar con, porque el dato es chiquito, pues. solo que tengo que tener cuidado que vaya ordenado, porque si no, ya sabes qué pasa, ¿verdad? Y eh, lo que se ordena son las frecuencias acá. No los colores. Y nunca te vayas a ir por el color que dice ahí. Y te por el resultado de la fórmula. Porque ahí dice anaranjado. Pero antes de anaranjado decía verde. Porque buscaba la frecuencia del verde, que era 5.77. Mira. 5.77. Nunca te vayas a ir por los formatos. analiza las eh, funciones, ¿verdad? Mira. Ok, verde. Ah, no, pues sí, porque el fondo es verde, ¿no? Y si le cambia fondo. Ah, vaya, quedó igual, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Hay que analizar las sintaxis de las funciones. ¿Estamos con la función buscar? Sí. Vaya, entonces ahí. Sí, sí, el, todo comprendido, gracias. Les quedan todos estos ejercicios para que los hagan, ¿verdad? Y hay que aprenderla porque sí saca de saca del apuro, ¿verdad? Y vamos a pasar entonces lo que es eh, lista. Asistencia es la cosa. Bueno, igual, ¿verdad? Ya sabemos que el que esté presente eh, tiene que decir eh, presente, ¿verdad? Vaya, vamos a ver eh, Ada Patricia Linares Galdames. Presente. Muy bien. Alex Ormar Jiménez Quesada. No está. Bueno. Eh, Ana María Salazar de Hernández. Presente. Ok. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. Dugar Flankin, Barrientos Urbina. Presente. Muy bien. Elsie Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Yuleta García Soriano. Presente. Muy bien, Francisco Jesús Iraeta Reyes, Gerson Hernán Martínez Morales, Gerber Noé Ponce López, José Isa Cayal Hernández. Juan Antonio Escalante, Gaitán. Presente. Muy bien, veamos alguien contestó en el chat. Morena, Guadalupe. Bueno, eh, veamos. Gaitán, sí me contestó, ¿verdad? Sí, presente. María José Guerra de Guevara. Maribel Lisset Cabrera Galdames. Presente. Muy bien. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Presente. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna Lisset Pérez Mejía. Mirna Roxana Orías López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Sara Beatriz Piche Ramírez. ¿Alguien que no mencioné y esté? Bueno, entonces recuerden, mañana no hay sesión por el Día de la Independencia. Sería hasta el lunes. Mañana no nos vamos a conectar. Sería este lunes. Chequen ustedes y todos los ejercicios que no hayan hecho de las primeras sesiones, incluyendo esta clase, lean y, y lo, 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 los hacen los laboratorios. ¿Estamos? En el WhatsApp pónganle el que no ha asistido porque yo necesito cerrar la sesión. Entonces no voy a ver si se han conectado alguien ahí y puso que presente, ¿verdad? Pongan el WhatsApp. Bueno, sería todo por el momento entonces. Hasta la próxima. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas buen noches.